Pura fiscal de bolsillo. Columna Fernando Torres Mejía. La principal función de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal era investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito de acuerdo con el sistema penal oral acusatorio. Ley 906 de 2004. Este organismo fue reemplazado por la Fiscalía General, que nació en la Constitución de 1991. Y de acuerdo con el artículo 249, el fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Sin duda, quienes participaron en la creación de la nueva Constitución eran personas preparadas y con un alto grado de suspicacia, que podían ver un poco más allá y sabían que tenían que blindarse ante posibles investigaciones por sus actuaciones como políticos, pues que, ¿de qué otra forma se entiende que un país que se encuentra entre los privilegiados primeros puestos de corrupción en el mundo, su fiscal general sea elegido de una terna que envía el presidente para que lo escoja la Corte Suprema de Justicia? De ahí partimos mal, porque por más que se quiera negar, en cualquier caso, será un funcionario de bolsillo. El cuento que nos quieren echar de que el fiscal es independiente es una farsa de aquí a Pekín. ¿Quién puede ser independiente si de la noche a la mañana aparece incluido en una terna para ostentar semejante poder, con más de 24.000 funcionarios a su cargo y un presupuesto de 6 billones? Sin duda que no será solo por mérito, mamola, como decía un personaje por ahí. Curioso que en un mes después de la elección de esta funcionaria, en un caso en el que 2 fiscales habían solicitado la preclusión, se llame a juicio al expresidente Álvaro Uribe, quien es la persona más esculcada de este país, que incluso saben hasta qué horas y cuántas veces en el día va al baile. Lo que realmente se pretende con este nuevo episodio es debilitar la oposición a través de actos delincuenciales, para llevar a juicio al jefe de la oposición, en un proceso planificado de persecución para callarlo, porque es la voz que acata a los colombianos y hay que someterlo y convertirlo en víctima de un proceso que ya completa más de 10 años. Pero bueno, se sabe que por arte de magia la nueva fiscal cambia de opinión con su decisión, y esto tiene una lógica para el gobierno: lograr el nacimiento de una nueva y perversa criatura, la ley de punto final, que no es más que una corte de cierre, donde hábilmente proponen un acuerdo nacional donde se beneficiaría al expresidente Uribe, quien no es un delincuente, a cambio de lograr beneficios, indultos y perdón para los que se han cometido delitos, entre estos la corrupción que tiene jodido a este país. Petro, para que esto sea aún más peligroso, el propio Iván Cepeda lanzó la misma iniciativa tras el llamado a juicio al expresidente Álvaro Uribe. Propone un acuerdo en torno a la verdad. Hago un llamado a que se piense en una salida que signifique un acuerdo nacional en torno a la verdad, como el que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Hágame el favor. Continuando con esta estrategia, se trajo a Mancuso. Se logró el nombramiento de la señora Camargo, quien tiene un proceso por corrupción en Guatemala relacionado con un acuerdo de cooperación con directivos de Odebrecht. Adicionalmente, ha sido su alterna Iván Velásquez, el ministro de Defensa, quien no puede ocultar el odio contra Uribe y su familia. Así que todo apunta a que el gobierno y la fiscal buscan llevar a juicio, o mejor, condenar al expresidente. Se necesitaba una fiscal para neutralizar a Uribe por el temor que le tiene. Ya sin duda será quien nuevamente colocará al próximo presidente. ¿Y por qué no cumplirle a los delincuentes de la picota por las travesuras del hermano de Juan Fernando Petro, quien se paseaba en este y otros establecimientos carcelarios? Sería bueno que la nueva fiscal le hiciera saber a los colombianos que con esa celeridad del caso del expresidente nos contara cómo avanza, o mejor, cuál es el estado de las investigaciones e incluso para cuándo los escritos de acusaciones para Laura Sarabia, Nicolás Petro, Armando Benedetti, entre otros. Ahora bien, Petro y su ministro de Justicia dicen que no persiguen a la oposición y que todo quedará en manos de la justicia,
Otra gran mentira como todas las de este gobierno. ¿Será que el señor Néstor Iván Osuna se le olvida que tenemos una justicia selectiva? ¿No ha escuchado sobre los magistrados a quienes hace referencia el expresidente? Nos tocará recordarle los casos de los magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Camilo Tanquino, Gustavo Malo, etc., a quienes se les consideraban personas honestas y correctas. Hoy es imposible creer que no estamos frente a una fiscal de bolsillo. Postdata: el canciller Luis Gilberto Murillo está solicitando una investigación para establecer quién autorizó los pasaportes diplomáticos para Fernando Petro y su esposa Beth Levy Better. ¿Creen que habrá investigación? Continuando con Murillo, este propuso ante la Asamblea General de la ONU que sean invitados los terroristas de las FARC, quienes firmaron los acuerdos de La Habana. ¿Será que busca mostrar ante el mundo que Colombia es cuna de la impunidad?